Pues la verdad yo vengo a hacer un llamado acá para la EPS Comeva, porque el problema es que tengo un hermano en la clínica Magdalena que lo ingresamos desde el 28 de enero y es la hora y entonces él entró con un problema en el páncreas, un dolor y ya está muy inflamado, ya retiene líquido, ya se nos ha caído dos veces porque no, ya la pierna no le responde, ya tiene mucho dolor, el mismo doctor nos dijo. Mismo médico nos dijo que toca pedirle el traslado, o sea, ya pidió el traslado a la clínica Magdalena, pero entonces ella no nos está solucionando eso, que ahí lo que están haciendo es darle medicamentos para el dolor y antibióticos para lo que es la infección, pero entonces él necesita una cirugía en una clínica de cuarto nivel y eso pues ya se le hicieron el llamado a Comeva y Comeva nada que nos soluciona. Ya está el del 28 de enero y cada día la salud de él se está deteriorando. Ya el médico nos dice que ya con él lo único que están haciendo ahí es prestarle los servicios que pueden, pero eso requiere de cirugía. Entonces nosotros le hacemos el llamado a Comeva que nos colabore porque la verdad ya no sabemos qué hacer, ya hemos colocado tutela para que Comeva pues nos preste atención y nos dicen que hay que esperar y la verdad es que ya nos tiene, ya estamos, no sabemos qué más hacer.